Snacks, yes, sí, con el oso Sprinkles. Hola, hola, amiguitos, soy yo, Bluey. Y bienvenidos a nuestra casa. Charamax, 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 Charamax. Oh, y miren quién está aquí, es Charamax. ¿Cómo estás tú, Charamax? ¿Estás lista para darle un tour a nuestros amiguitos? ¡Sí! ¡Sí, yo también! ¡Hola, Bluey! ¿Quieres jugar hoy? Bueno, sí, me gustaría jugar, pero luego del tour por la casa, ¿te parece? ¿Ah? ¿Un tour de casa? Sí, le iba a dar a nuestros amiguitos una guía por la casa, para que la conozcan. Bueno. A lo mejor podemos jugar y también dar una gira por la casa. ¡Qué buena idea! ¡Charamax, Charamax, 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 Charamax! Y yo creo que Charamax está de acuerdo. ¿Qué juego podemos hacer que también nos permita darle un tour a nuestros amiguitos por la casa? ¡Oh, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé! ¡Podemos jugar a las escondidas! ¿Estás seguro de las escondidas? ¿Recuerdas que la última vez que jugamos a las escondidas yo me distraje totalmente? Y me olvidé totalmente de que se estaban escondiendo y de que debía buscarlos. Oh, sí, lo recuerdo, pero yo creo que puedes hacerlo en esta ocasión. ¡Pero vamos! ¡Juguemos a las escondidas y así le mostramos la casa a nuestros amiguitos! Tienes razón. Ya tengo la experiencia, así que no me voy a equivocar ni me voy a distraer dándole el tour a nuestros amiguitos. Un momento, ¿escuché las escondidas? Yo quiero jugar a las escondidas. ¡Oh, sí! ¡Mientras más somos, mejor! Ok, voy a contar del 1 al 10 y ustedes entonces se van a esconder. ¿Están listos? 1, 2, 3, 4. Me voy, me voy, me voy. 5. Me voy por aquí, me voy por acá. 6. Yo también me voy. 7, 8, 9, 10. ¡Ya estoy lista! ¡Vamos a ver por dónde deberíamos comenzar la gira y encontrar a los demás! ¡Oh, sí! ¡Por aquí, por la sala! ¡Vamos a la sala! ¡Oh, ahí está Bluey! Entrando por la puerta principal van a encontrar la sala. ¿Y qué tenemos por aquí? Bueno, aquí tenemos una planta. Y verán más como estas en toda la casa. A mi mamá le gustan las plantas. Y a nosotros también nos gustan. Y luego aquí tenemos este sofá que es muy cómodo. Oh, me gusta mi sofá. A veces pienso que este sofá es más cómodo que mi cama. Aunque mamá y papá dicen que no podemos saltar en el sofá. Así que nos saltamos. Pero a veces lo desarmamos así. A veces construimos un fuerte. O si no, una casa de campaña. O algo, ya saben, algo que se nos ocurra para jugar. Ok, vamos a ponerlo de vuelta como estaba para que a mamá no le dé algo malo. Y hablando de mamá, ¿dónde está mamá? Definitivamente no está en el sofá. Vamos entonces al cuarto de juego. Aquí estamos en la sala de juegos. Bueno, también sala de baile y sala de diversión. Aquí tenemos el piso de baile. Ahora sí que me dan ganas de bailar. ¿Ah? ¿Qué es eso? ¿Qué qué? ¿Que alguien está aquí? ¿Por dónde? ¡Oh, sí, mamá! ¡Ya te vi! ¡Estás allá arriba! ¡Oh, caramba! ¡Ya me encontraste, Bluey! ¡Ah, ok! ¡Buen trabajo! Ese era un buen lugar para esconderse, mamá. Vamos a ver si hay alguien más por aquí. Veo muchos juguetes. Pero no veo a más nadie. No veo a Bingo ni a papá. Aquí está mi xilófono. Aquí está mi piano. Pero no está más nadie por aquí. Vamos a la siguiente parte de la casa. Pero primero, quiero bailar un poco más con mi mamá.
Oh, yo no diría que no al baile. ¡Vamos! Ok, ya estamos aquí en la cocina. Aquí tenemos muchas cosas en la cocina. Tenemos el refrigerador, tenemos la estufa, tenemos el lavadero, tenemos los gabinetes y... ¿Habrá alguien por aquí escondiéndose? Vamos a ver si hay alguien en el horno. No, eso sería muy tonto, esconderse en el horno. Por no decir, peligroso. Vamos al área del comedor. Aquí no hay nadie tampoco. Debajo de las sillas, debajo de la mesa. No, nadie. De todas maneras, este es nuestro comedor. Tenemos 1, 2, 3 y 4 sillas. Una para Bingo, una para mí, una para mamá y una para papá. A veces me siento aquí, a veces me siento aquí. Aquí o aquí. Pero no aquí, no me gusta este lado. Bingo sí se sienta aquí a veces. Ok, vamos arriba. Vamos a enseñarle estas habitaciones. ¡Aquí estamos! ¡Oh, me fascinan nuestras habitaciones! Aquí tenemos mi cama. Pueden ver mi almohada. También mi sábana. ¿Y saben qué? Esta es mi cama. ¿Saben por qué? Porque tiene una B mayúscula en la parte de adelante. ¿Y saben que esta es la cama de Bingo? Porque tiene una B minúscula en la parte de adelante. Y como a Bingo le gustan los arcoíris, aquí tiene su almohada con arcoíris y su sábana con arcoíris. Un momento. ¿Quién es ese ahí? ¿Esta es una cola? ¡Ah! ¡Bingo! ¡Te encontré! No, no, no. Sí te veo. Estás aquí, al lado de tu cama. ¡Ah! ¿No te olvidaste de encontrarme? No, no me olvidé. Pero te escondiste muy bien. ¿Pero cómo me encontraste? Bueno, tu cola salía. ¿Encontraste a mamá? Ajá. ¿Y papá? No, aún no. Pero espero encontrarlo a él y a Charemax. Ahora me voy a la habitación de papá y mamá. Probablemente Charemax y papá estén por ahí. ¡Buena suerte! Ok, aquí estamos en la habitación de mis padres. Aquí tenemos el baño con una gran bañera. ¡Esta bañera es tan grande! ¡Me fascina! Papá no está por aquí. Vamos entonces a la cama. ¡Oh! Creo que veo a alguien escondiéndose debajo de la cama. ¡Cosquillas, cosquillas! ¡Cosquillitas! ¡Papá, ya te vi! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, wow! Eso sí que me dio cosquillas. Ya te encontré a ti, encontré a Bingo, encontré a mamá. Solamente me falta Charemax. Pero esto está raro porque he ido a todas las habitaciones de la casa y no la he visto. ¿Dónde podría estar? ¿Estás segura de que has buscado por todas partes? Sí, papá, he estado en la casa completa. Estaba en la sala, no estaba ahí. En el salón de juegos y tampoco estaba ahí. En la cocina. Y también abrí hasta el horno. ¿El horno? Este sería un lugar muy tonto para esconderse. Sí, eso fue lo que yo dije. Imagínate que alguien encienda el horno. Eso no sería divertido. Es mejor esconderse debajo de los gabinetes, ¿verdad? Sí, estoy de acuerdo con... ¡Oh! Un momento. ¡Los gabinetes cerca del horno! ¡Claro! ¡Se me olvidó esa parte! ¡Se me olvidó abrir los gabinetes! Yo creo que Charmax está por ahí. Bye bye, papá. Nos vemos luego. Ok. Buena suerte. Ok. Entonces, este es el único lugar en el que no hemos buscado. Estoy segura de que Charmax tiene que estar por aquí. Charmax, ¿estás por aquí? ¿Ah? ¿Pueden verla? ¡Ahí está! ¡Charmax! ¡Te encontré!
¡Wow! Sí que encontraste un lugar bueno para esconderte. Estaba casi rendida a encontrarte. Sí, sí, yo sé que estás muy orgullosa de ti. Bueno, amiguitos, ya encontré a todo el mundo. Y también les di el tour por mi casa. Ahora vamos de vuelta al salón de juego. Ahí deben de estar todos. Y vamos a divertirnos y a bailar un poco. Esto fue muy divertido, amiguitos. Gracias a Just Play por enviarnos este set de juego. Y gracias a ustedes por vernos. Nos encontramos luego en otra entrega de Nat y Essie. Y recuerden, manténganse super. Bye.